Hoy vamos a aprender a preparar una mascarilla nutritiva para nuestra piel. Esta mascarilla que vamos a hacer es a base de arroz y los ingredientes son muy sencillos. Esta mascarilla es ideal para rejuvenecer, aclarar, quitar manchas y poner la piel súper suavecita y bien tiernecita. Los ingredientes que vamos a utilizar, aquí tengo cascarón de huevo, arroz, miel de abeja, pastilla de vitamina E y pastilla de vitamina Evión. Si no consiguen la pastilla de vitamina Evión, no se preocupen, pueden utilizar la vitamina E. Para preparar la mascarilla, vamos a cocer el arroz, o sea, 2 cucharadas de arroz. En este caso, yo he agregado más de 2 cucharadas porque yo hago una gran cantidad, porque a veces yo utilizo esta mascarilla para colocarla en ciertas partes del cuerpo, como los glúteos, las piernas, los pies, las manos. Esta mascarilla es buenísima para aclarar, para hidratar, para limpiar y también para blanquear. En una ollita vamos a agregar 2 tazas de agua y vamos a dejar que el arroz se cueza súper bien. Con los cascarones de huevo, en este caso he acumulado 5 cascarones de 5 huevos, lo he lavado, lo he deshidratado en el horno para que estén súper limpios, súper así bien higiénico, que no le vaya a quedar ningún tipo de clara, porque esto causa bacterias. Así que lávenlo, deshidrátenlo en el horno, o sea, 5 o 6 minutos para que le dé el calor. Luego que ya estén súper secos, usted lo va a licuar de la siguiente manera. Con estos cascarones de huevo vamos a hacer el excelente polvo de huevo, que es nada más y nada menos que un calcio súper poderoso que podemos utilizar tanto para la cara, para tomarlo, para agregárselo a nuestras plantas. Ustedes saben que yo hago muchos cultivos, pero también me encanta utilizar lo que es el cascarón de huevo para nutrir la piel. De esta manera tan sencilla, yo fabrico lo que es el polvo de huevo. Usted se lo puede agregar al café, o sea, una cucharadita de polvo de huevo al café, media cucharadita pequeñita. Puede utilizarlo ya sea para sopas, para ensaladas, porque esto es calcio, señores. Yo no desperdicio nada de lo que yo compro, incluso los vegetales, las frutas, todo lo que se daña, yo lo agrego en un bol y preparo abono para mis plantas. Y con los cascarones de huevo, después de lavarlo, esterilizarlo, limpiarlo bien, pues lo bato, lo muelo y lo almaceno en un potecito que esté súper seco. Y este polvo de huevo tú lo puedes utilizar para muchas cosas importantes. Como en este caso que vamos a hacer una maravillosa mascarilla a base de la cáscara de huevo o cascarón de huevo utilizando el polvo de huevo. Miren, la mascarilla de arroz tiene muchísimos beneficios para la piel porque actúa como tónico gracias a sus propiedades equilibrantes y antiséptica, por lo que es buenísima para luchar contra el brillo, o sea, personas que le brilla mucho la cara porque tienen exceso de grasa, puntos negros, espinilla, usted que tiene manchas en la piel, o sea, porque le vamos a agregar otros ingredientes que también te van a ayudar a, como quien dice, reparar la piel por resequedad. O sea, hay personas también que sufren de rosácea, que esta mascarilla es ideal para ellos también. Después que ya yo hago lo que es el polvo de huevo, ya el arroz está en proceso, porque lo vamos a dejar que se ablande súper bien. Vamos. Lo siguiente que voy a hacer es colocar el nombre en una etiqueta con la fecha que he preparado el polvo de huevo. Voy a utilizar un envase plástico de cristal, dependiendo de lo que tú tengas a mano. Por ejemplo, yo siempre guardo los potecitos de sazones y luego lo voy a utilizar ya sea para envasar polvo de huevo, polvo de jengibre, polvo de lo que sea que yo haga en casa. El polvo de huevo no necesita ir en el refrigerador. Este polvo dura bastante tiempo si le haces, como quien dice, el procedimiento adecuado de limpieza del cascarón para que no tenga ningún exceso de clara, porque esto genera bacterias y después con el tiempo le puede salir hongo. Por eso les digo, tienen que lavarlo súper bien, ya sea con vinagre, con un poquito de detergente, con lo que usted quiera, pero es que le quite el exceso de cáscara. Luego usted lo va a colocar al horno para que este se seque. Luego que esté bien sequecito, no que se tueste ni que tampoco se le vaya a quemar el huevo dentro del horno, simplemente que se le vaya el exceso de humedad, usted lo va a licuar y lo va a envasar de esta manera. Y de esta manera así se fabrica el polvo de huevo. Ya yo había hecho este video enseñándoles a ustedes cómo prepararlo, pero en este caso vamos a utilizar el polvo de huevo para hacer esta mascarilla de arroz que es bastante buena. Hay una pastilla que se llama Evión, así como lo dice ahí, Evión de 400 miligramos.
que es una pastilla excelente. Si usted quiere, la puede utilizar sola o la puede utilizar con cualquier crema así natural que usted haga para su cara. Este es el polvo de huevo que ya yo hice hace unos meses atrás y este es el que voy a utilizar. El nuevo lo voy a dejar para conservación porque es más reciente. Así que si ustedes tienen producto que ya han hecho, utilicen los viejos para que los nuevos la duren más. Esta pastilla de Evion se aplica en las noches, en la cara, antes de dormir. Y créanme, que yo compré como, bueno, el paquete trae aproximadamente 50 cápsulas. Es una pastilla como de vitamina E, pero esta pastilla no se toma, solamente se aplica en la piel. Que ahí se la voy a enseñar cómo es. Se consigue por internet, no la he visto en ninguna tienda. Yo se la recomiendo porque ya la utilizo. Así que cada quien, por ejemplo, cuando utiliza un producto debe de hacerse prueba para saber si es alérgico. Pero este producto es buenísimo. Estos cascarones de huevo o el polvo de cáscara de huevo, vamos a utilizar una cucharada sopera para nuestra mascarilla. Aquí ya tengo el arroz, miren, ya está listo. No es que se va, no lo pueden dejar ni muy aguado ni muy seco. Tiene que quedar con un poco de líquido porque ustedes saben que el arroz es un cereal y cuando se seca se pone pastoso. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a colocar el arroz para secarlo más rápido, para que el video no dure más tiempo, en un poco de agua con hielo para que se seque súper bien, porque el arroz tiene que estar súper frío. No pueden hacer la mascarilla con el arroz caliente para que no le vaya a coger, como quien dice, vapor. No, queremos. Así que si usted tiene paciencia, deje que se le seque. Miren, esto no se puede dejar por mucho rato. Una vez usted empezó el proceso de fabricar la mascarilla, no puede dejar que el arroz se le enfríe solo. ¿Por qué? Porque se le va a empegostar y se le va a secar. Inmediatamente yo hago este procedimiento de secarlo con el hielo para poder que quede con un poco de líquido. De esta manera es más rápido y más fácil. Así yo lo puedo batir y el arroz no se me va a empegotar. Puede ser que se te ponga bien sequecito y si esto pasa solamente agrega un poquito más de agua. Ya una vez enfrió, vamos a colocarlo de una vez en la licuadora. No la dejen que dure más de 2 o 3 horas así, de que enfriándose, no. Enfríenlo ustedes mismos como puedan para que el arroz no se le vaya a empegustar. Ustedes ven que tienen como un poquito de líquido. Bueno, ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a agregar a esta maravillosa mascarilla? Una cucharada de avena. Sí, una cucharita de avena, porque la avena es buenísima para la piel. También vamos a agregarle... También vamos a agregarle una cucharadita de polvo de huevo, que ya le enseñé cómo se fabrica. Así de sencillito es. Una mascarilla bien hidratante, bien, o sea, cargada con cosas buenísimas que son buenísimas para la piel. Después de agregarle la cucharada de avena, la cucharada de polvo de huevo, vamos a agregarle miel de abeja. Usted elige qué cantidad, en este caso yo le voy a echar aproximadamente 5 cucharadas de miel de abeja, porque la miel de abeja le va a ayudar a conservar su mascarilla. Además que la miel junto con la, o sea, con la avena y el polvo de huevo, te va a poner la piel como de porcelana. Esta es la famosa pastilla de Evion, que es buenísima para quitar manchas de la cara. En este caso yo voy a utilizar 2 pastillas porque ya se me acabaron. Estas pastillas yo las uso individual. Cuando tienes espinillas, puntos negros, manchas, tú te la aplicas en el área que está afectada, solamente en el área que necesitas. Y esta pastilla va a ayudar a quitar esas impurezas. Aquí también tengo perlitas de vitamina E, que esa es de esa vitamina E que usted está acostumbrado a tomar. En este caso le voy a agregar algunas 6 o 5 perlitas. Yo veo que siempre que la gente prepara mascarilla, le saca el aceite y bota la parte, o sea, como gelatinosa de la... O sea, es como la piel de la pastilla. No, si usted se lo puede tragar y esto es gelatina, gelatinosa, que se hace comestible para que usted se lo pueda ingerir, igualmente su piel se lo puede aplicar en la piel. Así que yo las perlitas de vitamina E se la agrego completa junto con 2 pastillas de Evion. Si usted no consigue la pastilla de Evion, no se preocupe porque eso es adicional de mi parte que se lo estoy agregando. Pero sí debe de agregarle el polvo de cáscara de huevo, la cucharada de avena, la miel, el arroz y la vitamina E. Todo esto lo vas a licuar juntito en una licuadora. Te digo que si te queda un poquito espesa, le puedes agregar 2 o 3 cucharaditas de agua adicional, pero agua que ya esté cocinada, no agua cruda. Vamos a utilizar envases plásticos. Ustedes saben, pueden ir a cualquier tienda y comprar de esos envasecitos plásticos para envasar sus cosméticos, sus cremas, todo lo que ustedes fabriquen. Yo siempre estoy comprando potecitos porque siempre estoy fabricando cosas para mi uso personal.
En este caso voy a utilizar un envase de cristal y algunos envasecitos pequeños. ¿Por qué? Uno grande y los otros pequeños. Porque la crema, cuando usted se la va a aplicar, usted no va a ir a meterle los dedos y va después a cerrar el pote. No. Usted siempre que se vaya a aplicar un producto, ya sea un tratamiento, una crema, nunca le introduzca los dedos o la mano. Utilice una cuchara con delicadeza, vacíela en un recipiente y entonces usted lo utiliza de ahí para que no le meta bacterias y así el producto le dure bastante tiempo. Ya está licuada mi mascarilla hermosa, porque esta mascarilla yo la amo, señores. Yo me pongo esta mascarilla a veces hasta en el cuerpo entero, donde yo alcance, en las axilas, en las entrepiernas, que es una área que se reseca y se ve deshidratada. Esa es la piel que más depresión da entre las entrepiernas. Usted se puede aplicar esta mascarilla para que le hidrate esa zona. En las axilas, en los codos, en las rodillas, en las pompis, atrás, en los glúteos, en las piernas, en los pies. Pero claro está, usted no puede salir a caminar. Si usted se va a bañar, usted dura por lo menos 2 o 3 horas sentada. No, no voy a decir 3 horas. Bueno, media hora sentada en la bañera hasta que la mascarilla se le seque. Pero primero usted debe de bañarse. No se me vaya a aplicar la mascarilla a usted estando sucia. Igualmente, para aplicarse la mascarilla en la cara, debe de bañarse o lavarse la cara. Usted se lava la cara y se aplica el producto. Porque cuando usted se aplica una mascarilla con la cara sucia, los poros no están abiertos y no están limpios. Cuando usted se aplica un producto, ya sea un aceite para hidratar el cabello, usted debe de lavarse el cabello por lo menos una vez, una lavada, se aplica su aceite, para que así el aceite lo pueda absorber el cabello. Igualmente con la piel, báñese y luego aplíquese la mascarilla. Le digo esto porque a veces hay personas a veces que me dicen y me pelean que no, que los aceites se ponen con el cabello sucio. ¿Pero para qué? Si usted se pone un aceite para hidratar su cabello con el cabello sucio, el cabello no va a absorber el aceite, nada que ver. Láveselo una lavada y aplíquese el aceite, ya sea de romero, de oliva, de lo que usted quiera. Pero lávese o báñese antes de aplicarse cualquier producto para que su piel lo pueda absorber. En este caso, esta mascarilla es ideal, es buenísima. Se van a acordar de mí, le voy a poner la piel súper suavecita. Yo esta mascarilla la almaceno en el refrigerador, no en el área que se congela, sino en el área normal que enfría. Dura bastante tiempo. Si usted ve que se le pone un poquito como gelatinoso, usted le puede agregar un poquito de leche, la calienta un poco y se la puede aplicar en las noches, en las mañanas, hasta que se le seque. O sea, si usted se la aplica, deje que se seque, que la cara se le va a poner así como bien, usted no va a poder ni sonreír, porque esta mascarilla se seca súper bien, como si fuera clara de huevo, que a veces uno se la aplica en la cara también para hidratar y limpiar. Igualmente, la mascarilla de arroz hace maravillas. Ya después que usted la fabrica y la va a utilizar, usted va a utilizar una soperita y una cuchara y va a agregar 2 cucharaditas en un lado aparte para aplicársela. No le metan los dedos para que no se le vaya a dañar, ¿ok? Las cosas que sean buenas para la piel. Esta mascarilla ayuda a eliminar las células muertas, mientras que el agua de arroz hidrata, regenera y reafirma la piel. Así que esto que usted ve, miren qué rico, que hasta me da ganas de comérmelo, pero no es para comer, es para hidratar, rejuvenecer y también para quitar manchas de la cara. Pruébela y usted va a ver cómo se va a acordar de mí. Usted va a ver qué diferencia. ¡Qué textura! ¡Qué suavidad! ¡Qué hermosa le va a quedar la piel! Espero que le haya gustado este video y ahí te voy a dejar una... Aquí te voy a dejar una galería de imágenes con videos para que veas cómo yo aplico mi mascarilla y cómo me deja la piel así bella y hermosa. Si tienes alguna pregunta, déjala en la barra de comentarios, que Cosita de Gom siempre responde. Y si quieres aprender a hacer algo más, solamente déjame un comentario y yo lo haré para ti. Bienvenidos sean ustedes al canal de Cosita de Gom. Cosita de Gom. Suscríbete al canal de Cosita de Gom. Suscríbete al canal de Cosita de Gom. Oye, suscríbete, comparte y comenta.
de Osita Vegón. De Osita Vegón. Suscríbete al canal de Osita Vegón. De Osita Vegón. De Osita Vegón. Suscríbete al canal de Osita Vegón. De Osita Vegón. Suscríbete al canal de Osita Vegón. De Osita Vegón. De Osita Vegón. Suscríbete al canal. Hola, queridos ositos. Hola. Oye, suscríbete, comparte y comenta. Hola, queridos ositos. Hey, ¿ya te suscribiste? Hey, ¿ya te suscribiste? Hola, queridos ositos.